Descubre el secreto de las orquídeas y raíces saludables en tiempo récord. Ya compartí el método de cultivar raíces a partir de hojas de orquídea en agua, pero ahora prepárate para una técnica revolucionaria que ahorra tiempo. Asegurémonos de que tus plantas tengan raíces sanas y evitemos daños causados por bacterias y hongos. Si tienes dificultades para poner en práctica lo que se enseña en este vídeo y te gustaría profundizar más, proporcionaremos un enlace que se encuentra en la descripción o en el primer comentario fijado. Este enlace puede ser útil y te ayudará aún más. No estará disponible por mucho tiempo y aprovéchalo. Primero, retira el material de plantación antiguo y corta las raíces dañadas, pero no te apresures en eliminarlas. Al igual que los árboles se aferran a la madera podrida en la naturaleza, estas raíces pueden ser valiosas. A continuación, te sorprenderás con el poder del ajo. Un pequeño diente de ajo en medio litro de agua crea un jugo milagroso. Este líquido desinfecta las hojas y ayuda a la planta a adaptarse al entorno, previniendo eficazmente enfermedades fúngicas. Sumerge las raíces en la solución durante 30 minutos, retira la planta y déjala secar. Ahora, vamos a crear un ambiente perfecto. Utiliza dos vasos de plástico con agujeros para la ventilación y coloca las orquídeas en ellos. Riega con agua del grifo durante 3 a 5 días, asegurándote de que el agua llegue solo a una parte de las hojas. Mantén la planta en un lugar fresco y bien ventilado. Durante este periodo, asegúrate de mantener las hojas húmedas para fortalecer el crecimiento de las hojas jóvenes y prevenir el amarilleo o la sequedad. Este método es increíblemente eficaz para revitalizar raíces saludables. En tan solo 45 días, las raíces se fortalecerán. No olvides rociar agua del grifo en el tallo cada 3 días y seguir cubriendo las orquídeas. Después de 75 días, las raíces estarán robustas y saludables. Lo mejor de todo es que este método evita que los insectos afecten a las raíces. Finalmente, trasplanta las orquídeas a una nueva maceta con corteza de pino. Riega con moderación, permitiendo que las plantas absorban la humedad restante del ajo. Espero que este método innovador te ayude a mantener tus orquídeas con raíces saludables. No olvides compartir y suscribirte al canal para más consejos como este. ¡Buena suerte!